I'll give the floor to Comisión Mexicana. Agradecemos el informe de la relatora de ejecuciones extrajudiciales y nos preocupa, al igual que a usted, la proliferación y el uso de una nueva generación de sistemas armamentísticos. En países como México, desde que inició la denominada guerra contra las drogas en 2006, el gasto militar sigue en aumento. Tan solo en los últimos 9 años ha aumentado un 47% el presupuesto destinado al Ejército y la Marina. La violencia armada y los enfrentamientos entre organizaciones criminales y las fuerzas de seguridad en México ha alcanzado un nivel intolerable. El total de homicidios violentos que se ha registrado de 2006 a 2019 es de más de 276.000. Nos preocupa que pese al uso indebido de la fuerza, las ejecuciones arbitrarias de civiles, la alteración y ocultamiento de pruebas por parte de Fuerzas Armadas, el presidente de México publicara un acuerdo para facultar a estas fuerzas en tareas de seguridad pública e investigación sin mecanismos de supervisión civil. Desde que se creó la Guardia Nacional, institución integrada principalmente por militares, ya existen 49 quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su contra. Y tan solo durante los primeros 4 meses de 2020 hemos registrado 405 civiles y 23 miembros de las Fuerzas Armadas fallecidos en enfrentamientos. Esto es, 18 civiles muertos por cada efectivo militar. Señora relatora, el Estado mexicano ha fallado en proteger el derecho a la vida. Por ello, le solicitamos inste a este Consejo de Derechos Humanos a establecer un mecanismo independiente e imparcial que investigue las violaciones a derechos humanos que se cometen en México por parte de las Fuerzas Armadas.